hablábamos y desde claro. el interior te decían, ustedes no saben la desigualdad, ¿no? y la lo que todavía lo que se está pagando en el interior. Nosotros tenemos una lista de desigualdad, por llamarlo de, sí, sí, de alguna manera. ¿La tenés ahí, Angie? No, no, a ver, ponémelo en el zócalo para que veas hacia dónde se podría ir el precio. Este sábado en Córdoba, particularmente, Guille, llegó a 700 pesos. Desde el sábado es lo que cuesta el boleto mínimo para trasladarse en Córdoba y el incremento ronda en un 105%. Entonces es altísimo. En Carlos Paz, por ejemplo, que ahora está en temporada alta, está en 2.300 pesos el boleto de colectivo. A ver, ¿podemos contemplar que son distancias más largas? Sí, pero la realidad es que tenemos que pensar cómo incide eso en el bolsillo de una persona que, por ejemplo, tiene que ir a trabajar. Cosquín, por ejemplo, que fue tan mencionada la semana pasada por este festival en el que participó Lali Espósito, 4.040 pesos el boleto. Entonces ya por día estás gastando 8.080 pesos de ir y venir. ¿Cuánto tenés que ganar en tu salario mínimo del día? Ese es el tema, Angie, equipo. Es una ecuación simple. La magnitud del incremento, por ejemplo, del transporte, entre otras cosas, comparado con los salarios que no se movieron, hacen que sea imposible que te gastes la mitad y un poco más del salario para ir y venir. De hecho, la gente le encuentra hasta comprensión a la medida del aumento, por ejemplo, del transporte público. Cuando nosotros, Guille, salimos a la calle en los últimos días, ¿qué te decía la gente? El problema es el valor del tren, el valor del colectivo, el valor del subte o los valores en los que están nuestros ingresos. Y me parece que es ahí donde se da la brecha y además en esa brecha ingreso-valor del transporte público, vos tenés la brecha, lo que es el AMBA y el resto del país. Javier Vincenz, ¿qué tal? Buen día, el gusto de saludarlo. Hola, Guillermo, buen día. A ver, estábamos hablando de la situación que se está viviendo en Córdoba, pero en el día a día, la gente que camina por la calle, ¿qué estás viendo? ¿Qué nos podés decir? ¿Cuál es tu reflexión? No, la reflexión, yo recién escuchaba que hablaban de los salarios. Sí, evidentemente nosotros hemos tenido un ajuste muy fuerte en la tarifa de los servicios públicos, en los bienes esenciales de la canasta básica, como son los alimentos, en el combustible, si tenemos aumentos muy fuertes en estos primeros meses del año y los salarios están prácticamente congelados, a eso le sumamos las jubilaciones, las pensiones, los distintos programas sociales, si se vive una situación en donde si tenía problemas el salario, había un problema muy serio de ingresos en la Argentina, eso se va haciendo día a día más complicado, más difícil y la pérdida de poder adquisitivo. Los datos muestran en promedio un 20% de caída en el salario real y eso, por supuesto, se empieza a agravar con una inflación que seguimos teniendo de dos cifras a pesar de que había una pequeña reducción durante el mes de enero. Claro. Nosotros nos remitimos a Córdoba porque estamos hablando de una geografía que apoyó de manera contundente en su momento a Macri y ni hablar a Javier Milei. Bueno, en Córdoba, como mencionás, hubo un amplio apoyo, casi 8 de cada 10 cordobeses se inclinaron por Javier Milei, pero creo que había esta sensación de que no iba a cumplir con nada de lo que había prometido o había dicho que iba a hacer en campaña. Bueno, evidentemente Javier Milei está cumpliendo y eso se ve en el costo del transporte, en el costo de los peajes, en el costo de la energía eléctrica. Córdoba tiene una de las energías eléctricas más caras del país y el ente de regulador de servicios públicos anunció hace unos días un aumento de entre el 25 y el 60% del costo de la factura, dependiendo del usuario. Y ahora el martes va a aumentar el transporte público interurbano. Para que te des una idea, yo estoy en Río Cuarto. Para viajar desde Río Cuarto a Córdoba, los primeros días de este año había que pagar 4.900 pesos, son 200 kilómetros aproximadamente. A partir de mañana, ese mismo boleto va a valer 14.000 pesos. Estamos hablando de 14.000 costos. 200 kilómetros, dijiste, Javier. Sí, perdón, Javier, ¿vos tenés que hacer este viaje todos los días? No, todos los días no. Yo lo hago por motivo de mi atención médica, tengo algunas cuestiones de salud que atender en la capital. Y lo mismo le pasa a muchos cordobeses. Córdoba es un polo sanitario, los pueblos cercanos a Córdoba capital, la gente se hace atender en Córdoba. Después hay, no sé, tenés el caso de Carlos Paz, por ejemplo, que está a 20 kilómetros de la capital. Mucha gente de Carlos Paz trabaja en capital y ahora va a tener que pagar de ida y vuelta 4.600 pesos. Si estamos hablando de un aumento muy considerable en los interurbanos, que se suman los urbanos. En la capital, el
el boleto va a pasar a costar 700 pesos. En Río Cuarto, que es donde estoy yo, se está hablando de una cifra similar. Imagínate hacer dos viajes. Encima son ciudades que tienen horarios cortados, porque, por ejemplo, en el interior de Córdoba se duerme la siesta, es una costumbre que tenemos, y la gente va a tener que hacer cuatro viajes. El gobierno provincial, por supuesto, ahora está librando una batalla contra el gobierno nacional. Dijo que va a asegurar los programas sociales de subsidio al boleto. Nosotros tenemos en Córdoba el boleto estudiantil gratuito. El gobernador Martín Yallora dice que están garantizados los fondos. También tenemos un boleto obrero, pero esto a su vez complejiza la finanza de la provincia, que no están justamente en estos momentos holgadas. Seguro. Javier, ¿me permitís? Porque quiero introducir esta charla a Gisela Escaglia, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Gracias, Gisela. Hola, gusto conocerte personalmente. Gracias por invitarme. Bueno, estás escuchando una realidad que no dista, la de Córdoba, de lo que está aconteciendo allá en la provincia de Santa Fe. Ustedes, a ver, entiendo que vos o el gobierno coinciden con las ideas de cambio, pero hay medidas que quiso adoptar Javier Milei que la verdad que también le ha pegado al santafesino promedio, ¿no? Sí, la verdad que lo que nosotros venimos planteando es que este fondo, que es el compensatorio del boleto de colectivo, es un fondo que aportamos las provincias. Claro. No es un fondo donde Javier Milei pone la mano en el bolsillo y nos la da con buena voluntad. En verdad, todos cuando cargamos combustible en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, hay un impuesto, un renglón, que es directamente para cubrir ese fondo compensatorio. Y lo importante ahí es que la provincia de Santa Fe pone 3.900 millones. Históricamente nosotros tenemos un reclamo con las otras provincias de que de esos 3.900 millones venían solo 1.500 a la provincia. Claro. Y el resto quedaban concentrados en el Gran Buenos Aires, ¿no? Para la distribución del Gran Buenos Aires. Siempre nos parecía injusto y siempre nos han escuchado decir que nuestro boleto era más caro que el que tenía cualquier otro lugar, porque básicamente tenía que ver con que no teníamos la cantidad de subsidio que tenía, por ejemplo, el Gran Buenos Aires. Claro. Pero hoy eso es aún peor, porque hoy, el mes pasado, solo fueron 500 millones de ese compensatorio, o sea que aún estamos en un lugar mucho más difícil. ¿Pero tiende a la eliminación total? Y el cero es terrible, ¿no? Es terrible para la provincia. Gisela, estaba haciendo el cálculo de lo que decía Javier. Está más o menos 70 pesos el kilómetro. En el larga distancia. En larga distancia. ¿Y en corta distancia más o menos cuánto quedó? 370 pesos sale un boleto hoy en la ciudad de Rosario. Uh-huh. Hoy, en un boleto que vos podés cruzar la ciudad de Rosario, aproximadamente. El tema es que eso indudablemente nos va a llevar a que el aumento, estemos hablando de un boleto que puede estar rondando los 800 pesos. De los 600 a los 800, en un tramo urbano. Después, obviamente, los interurbanos tienen la particularidad de las distancias y el tipo de servicio. Pero ahí, yo coincidiendo con lo que planteaba Javier, nuestra provincia también tiene boleto educativo. Claro. Por eso también yo me gusta contar. Boleto educativo es gratuito. Entonces ahí nosotros tenemos 1.000 millones que ponemos todos los meses de impuestos de los santafesinos, ¿no? De lo que viene de Nación. Ahora, ¿lo van a poder mantener este boleto? Lo vamos educativo a mantener. Ah, lo vamos a mantener. Eso es un título, porque había mucho miedo por parte de santafesinos que este boleto educativo gratuito también se eliminara. No. Y hay chicos que ya directamente no van a poder ir al colegio. Exactamente. Lo vamos a mantener. Es un viaje ida y uno vuelta para cada uno de los alumnos y los docentes del sistema educativo de la provincia. Después, indudablemente, nosotros vamos a tener que recomponer tarifa en un montón de lugares. Y lo que también le estamos pidiendo al gobierno nacional es que si va a subsidiar directamente a través de la SUBE, es que aquellas empresas de la provincia de Santa Fe que todavía no tienen la SUBE, y que son muchas, porque en la provincia de Santa Fe hay muchas empresas que hicieron el trámite de la SUBE y que no llega a ese trámite, ahí es donde está la gran incorpore entre el AMBA y el resto, porque hay lugares, hay 600 localidades en total que tienen el tema SUBE, pero vos tenés provincias que no la tienen en ningún lado. Algunas provincias en tres ciudades, y sin embargo el AMBA lo tenés completo. Exacto, y ese es el caso de nuestra provincia de Santa Fe, y tenemos empresas que hace mucho tiempo iniciaron sus trámites, y ahí sí no hay responsabilidad ninguna de la provincia, es que el gobierno nacional se ponga a trabajar y las incorpore dentro del sistema de la SUBE, y de nuevo, no por Puyaro, no por la empresa, sino por la gente, porque el que va a trabajar es el que necesita el boleto, el que se queda en su casa
no usa el boleto, o lo usará esporádicamente. El problema en el costo es quien trabaja todos los días y seguro necesita de ese boleto para moverse. A ver, hablando de eso, Gisela, a mí me gustan los mandatarios, las mandatarias que caminan, que recorren. Yo sé que vos sos de este grupo. Revisando muchas notas, te vi una foto en una panadería, en distintos lugares. Digo, hablás con la gente. Hablo con la gente todo el día. Bueno, que es nuestra. Yo siempre digo, nosotros hemos tenido por la gente, no es demagogia. Queremos ser un medio entre la necesidad y aquel que pueda aportar. Cuando hablas con el santafesino, la santafesina, ¿qué te dicen? Nosotros bancamos, apoyamos, votamos, pero esto no, es insufrible, el golpe al bolsillo es dramático para todos. Digo, ¿qué es lo que te dicen? Muchos santafesinos nos agradecen haber puesto el cuerpo cuando nosotros dijimos que no al aumento de las retenciones, porque para nosotros era importante. Y hoy también muchos santafesinos nos dicen que sigamos luchando por lo que nos corresponde. Después, muchos santafesinos, así como pasa en Córdoba, lo apoyan a Javier Milei y quieren el cambio en la Argentina. Claro. Nosotros queremos lo mismo. El tema es si se termina de alguna vez una práctica que siempre termina estando concentrada en el Gran Buenos Aires, castigándonos a las provincias. Y esa no mirada del gobierno nacional hacia el interior y el federalismo molesta mucho. También, obviamente, después te moves un poco de algunas realidades que están un poco más holgadas y que lo van a poder costear, y tenés situaciones donde estamos haciendo un esfuerzo enorme para que llegue comida a muchos lugares donde hay comedores y estamos trabajando fuerte para que a nadie le falte la comida en la provincia de Santa Fe. Con el retorno a clases, indudablemente tenemos que armar una mochila, digo, una sí, forma no. de que la familia pueda comprar más sí. baratos útiles escolares, porque sabemos que es muy difícil. Y lo que tenemos hoy, como muy grave, que me gustaría introducirlo al tema, pero es que mucha gente ya dejó su prepaga. Sí, y que eso impacta directamente en los sistemas de salud de las provincias, porque la gente empieza a recortar por lo que dice, bueno, el sistema público me lo va a resolver. De hecho, Gisela, lo que decís, ahora después lo vamos a contar bien, pero en Salta y en Mendoza ya se tomaron medidas respecto a la salud pública. Claro. Javier, agradecerte por el panorama que nos diste como economista y docente de lo que está pasando en Córdoba. Te vamos a seguir llamando porque nos interesa mucho tener tu aporte. Guille, te aporto una cosita que puede servir también, cortita. Sí. Córdoba capital concentra la mitad de la población de la provincia y ahí no hay tarjeta azul. Mira, todo un dato. Todo un dato de la injusticia. La injusticia. De lo que significa esto. Javier, te mandamos un abrazo. Hasta luego.